Es clasificado. No se escucha. Okay, ¿me logran escuchar ahora? Sí, yes. Yes. Oh, vaya, denme un segundo que creo que es otra cosa entonces, es mi computadora. No se escuchan. Oh my God. Nada, you can't hear me? Yeah. Okay, very nice. Yeah, sorry. Es la configuración de mi micrófono. It's wrong. So, hi guys, good evening. Yo les digo que me sentía como Talía, like, ¿me oyen? ¿Me escuchan? Because it was like, there was nothing there. Good evening, guys. Great to see you. Gracias por acompañarnos esta semana. Me alegra muchísimo ver que la mayoría está conectado en vamos por la semana número 2, right? So, Williamson, gracias por acompañarnos. Silvia, Patricia, good evening. Paola, great to see you. Marta, great to see you too. Por ahí creo que vi a Julio. So, solo me ayude con su nombre completo, please, Julio, para que ya estemos super ready. And we can get started. ¿Cómo estuvo su fin de semana, guys? Everything good? ¿Pudieron avanzar con plataforma? Good evening, good evening. How you doing? Por cierto, tengo una pregunta con respecto a plataforma, porque vi que algunos tenían dudas existenciales de what was going on. guys, what happened? Sí están trabajando en plataforma, right? So, sí pudieron entrar, sí tienen acceso, we are good. O alguien todavía no ha encontrado dónde es que va a completar los ejercicios. Or alguien está súper, you know, lost. Alguien está como un poco perdido con esa parte. Or are we okay? Are we fine? Okay. Creería que el silencio es que you got it. Okay. Yo tengo okay. Una pregunta. Dígame, Julio. De hecho, la estaba escribiendo. Sí, bueno.
quizás dos, pero... Dígalo, say it, no sí. problem. Con el ejercicio 10, la pregunta número 6, en el video no pude lograr captar como la información para poder completar esa pregunta. Es lo de las preposiciones. Perdón, ¿me dice qué ejercicio? ¿Es el 1 o el 2.6? Es el 2.10. Ok, 2.10. Chicos, no sé si ya todos están en esta parte de la 2.10, ya avanzaron. Remember, para esta semana vamos a completar el número 3. Yo espero que no les haya costado como mucho, right? And si se fijan, la mayoría de cosas es como para hacer un refresher de qué es lo que está pasando. Ahorita le reviso, deme solo un segundo, déjeme revisar si, si puedo ver las respuestas. Wait a second. Sí, estamos hablando de las preposiciones, right? Sí. Okay. Lo que sucede en este ejercicio es que no va a escribir la oración completa. Okay. So, parte de la respuesta que debe de escribir solamente es la preposición y qué es lo que le sigue a la preposición. Exacto. Ese es como el workaround que hacemos. Okay. ¿No le está funcionando? No, lo que pasa es que en esa última es la pregunta número 6. Uh-huh. Yo le, bueno, la preposición que es, y de, quiero ver, in front of, y le ponía address book, siempre me la ponía mal, la intenté de nuevas formas y siempre, entonces no sé okay. si me podría ayudar. Claro, claro, dame un segundo ahorita. Hola, hola. ¿Tiene con esa fue muy difícil, la verdad, la más difícil de todas, pero exacto. el problema es de ahí es que no pone solo las preposiciones, sino que es completa toda la, todo, o sea, la preposición que va uh-huh. Junto con, digamos, what, days, que, no sé, así, ¿verdad? Uh-huh. Y le ponemos preposición más el, ¿cómo se llama? El objeto, la cosa, ¿verdad? Entonces yo creo que como en estas preguntas que son como para escribirlas, como uh-huh. que ya son, si uno se equivoca en una palabra o no escribe bien otra, uh-huh. entonces ahí ya se la toman como mala porque sí es la más difícil de todas. Ok, gracias por los comentarios. De hecho, sí, el ejercicio les permite hacerlo varias veces. Precisamente para eso, para que trabajemos la parte de writing y que nos acostumbremos a escribir oraciones completas también. Perdone, Julio, ya lo interrumpí, dígame. No. Sí, de hecho es lo que decía la compañera, ¿verdad? Porque es la única que no contesté, o sea, ya. Ah, ok. No sé, allí, porque es la, bueno, el ejercicio. Les comparto dos, acá. Uh-huh. Es el 2.10. Ok. Este es el ejercicio 2.10 y me dice el número 6, ¿verdad? So sí. Estamos hablando de acá donde dice de cell phones. Exacto. Ok. So, all right. So, let me take a look here. Ok, so, chicos, si no han llegado todavía por acá, lo cual yo espero que sí, porque era la parte de la número 2, siempre ustedes pueden regresar y completar el ejercicio. La instrucción dice, look at the pictures and input the correct answer in blanks, then listen and check your answer. Okay, creo que no tenemos listening here. Well, I can't. Okay, so let's take a look. Si se fijan, ¿a dónde está el teléfono, right? Acá vamos a escribir solamente lo que me hace falta. Oh, acá está, wait, déjenme ver si les puedo compartir el audio. Tiene que ponerle la esquinita donde está el cuadrito porque si no, no lo reproduce. Un segundo. A todos les pasó igual, no les reproducí en la página. Sí. No, a mí no. Era no. Wait, ¿qué les estoy compartiendo? Hold on. I'm sharing something else. Okay. So, la número 6 dice.
The map is under the newspaper. ¿Escuchan? Yes. Four. The chair is behind the desk. Five. The wallet is on the purse. Six. The cell phone is in front of the address book. Oh, okay. Complete these sentences. So, guys, ayúdenme. Según la instrucción, ¿a dónde está el teléfono? So, the cell phone is... In front of... Okay. In front the, of... In front of the address book. Okay. So, y acá arriba dice la palabra. Entonces, vamos a ver acá, the address. Ustedes me dicen que... Que sí, quizás a veces no les va a funcionar, right? Oh, el punto ya está. Sometimes vamos a tener que hacer un ejercicio 2, 3 veces, but la idea es precisamente esa, revisar un poquito de spelling porque no, no hay otra forma de practicarlo. So address, solamente que address book. Pero me no sé si mala. Nos pide apostrophe, let's check it out. Oh, mira, sí me funcionó. Entonces, no quiero aceptársela para que siga practicando. Ok, quiero ver a veces, cómo lo puso. Solo in front of the address book. Se la voy a escribir acá en el chat, solo para que, you know, usted okay. pueda revisar nuevamente. No, así lo puso también. Así lo he puesto y no... Y también no. Me puso mala. Oh my God. No pasamos de ahí. No ok, ve, solamente revisemos que es in front. Ajá. Right? In front of. Si se les falta una letra, ya está incorrecto, guys. Pongan mucha atención que lleve in. In front of address, doble E, D, doble S, espacio. Si no le pusieron el espacio, that's gonna be wrong. Y si le pusieron punto, quítenle el punto porque ya está acá en la parte de arriba. So, bien, se los acabo de escribir acá en el chat. Cópienlo, péguenlo, and tendría que funcionarles. It should work. Solo asegúrense de no estar copiando espacios. Guys, por cierto, el grupo es para ustedes. Si tienen dudas, si hay un ejercicio como este que ya intentaron 20 veces de todas las formas, no les funciona, como el último recurso, auxílense en el grupo. Pónganlo como, ¿alguien me puede ayudar? ¿Qué hicieron acá? Tampoco, denme en copia de todo, right? Because that is not the idea. Pero si tienen preguntas de algo específico, pueden escribirlo en el grupo, no hay ningún problema. You're fine. That's totally, totally helpful. Yo tengo una duda. Dígame. Bueno, yo tengo una duda en esta misma que es en la primera, en okay. de que dice book bag, pero no entiendo muy bien, no conozco mucho esta palabra. Ok, solo escuchémoslo. Complete these sentences, then listen and check your answers. 1. The books are in the book bag. Ok. So, guys, ayúdennos. Dice, the books are... In the book bag. In the book. Y hay muchas formas, creo que nos acostumbramos a backpack, pero hay muchas formas de decir esa mochila. So, esta es book bag. Again, no le voy a poner el puntito, solo le voy a poner esto. Vamos a verle acá a enviar y veamos si está bien escrita. Yes, that is the one. So, in the book bag, that's the one. So hay muchas palabras y esto es lo bonito del ejercicio de listening, right? Que nos da la oportunidad de escuchar y escribir. ¿Alguien más tiene dudas? ¿Tiene preguntas, guys? Are we okay? Yo tengo una pregunta más. Uh-huh. Quizás como comentario. Uh-huh. Los ejercicios que estamos realizando, por ejemplo, en el caso de los números de teléfono y todo eso, uh-huh. bueno, casi en general. No sé si yo estoy mal o si estoy mal, me corrige. ¿No sería como bueno que, por ejemplo, esto no lo habíamos visto? O sea, no lo vimos así como en vivo, sino que teníamos que ir al video y luego resolverlo. Uh-huh. Quizás, no sé si es conveniente que por lo menos, como lo acaba de realizar usted, tal vez de ser un ejemplo... para que por lo menos tener la idea de qué es lo que vamos a ir a hacer, aunque en el video nos lo dice, ¿verdad? Pero como, no sé si me doy a entender. Sí, comprendo definitivamente la inquietud. Le voy a comentar un poquito de este programa.
El okay. programa inglés es un poquito self-study. So, la parte, o la plataforma más bien dicho, es self-study. Si no habían escuchado la palabra self-study, les comento. Self-study son todos los programas donde uno estudia por su cuenta. Son, digamos, que de tipo autodidacta. Entonces, la plataforma es nuestro medio de auxilio para que ustedes vean los videos anticipadamente, right? Y acá en la clase vengamos a practicar lo que usted ya avanzó en plataforma. Por eso, si se fija, en la semana 1 les pide plataforma o ejercicios 1, ejercicios 2. Porque avanzamos con vocabulario, right? Avanzamos con listening, hacemos ejercicios y acá ya lo venimos a practicar. So, la clase, si se fijan, a veces no retomamos mucho, no vemos el video otra vez, porque un video usted lo puede ver en 2-3 minutitos. Exacto. So, más que todo es como la metodología de este programa, que sí los llevamos de la mano, pero no los chineamos. Okay. You know what I mean. Ajá. Entonces, sí comprendo definitivamente, sería mucho más useful quizás ver el vocabulario antes, luego hacer el ejercicio, pero el detalle es también pedirles a ustedes que se nos adelanten con la plataforma, right? Que cuando lleguemos a este tema, usted ya tenga el vocabulario. De lo contrario, tendríamos que formar 20 palabras de vocabulario y no avanzaríamos, guys. So, sí, I understand it, pero solamente es como para que ustedes vayan adelantando un poquito. Si tienen más videos, si tienen chance y tiempo durante la semana de ver videos de YouTube de vocabulario, véanlos, todo sirve. Solo recomendación, no vean videos de gramática, porque inglés no es solo gramática. Si van a ver un video adicional, busquen vocabulario, repítanlo, pronúncienlo y memorícenselo. Por ejemplo, 10 adjetivos, you know, 10 verbos, 10 palabras, 10 animales. Eso funciona mucho, pero no vean el verbo to be, no vean simple past, porque gramática se las damos. Lo que necesitamos es vocabulario, right? So, eso es como mi sugerencia personal y creo que funciona en todos los, en la mayoría de idiomas, right? Necesitamos palabras para enriquecer nuestro lenguaje. But no worries, ya vamos a llegar a esa parte, Julio. Vamos a aclarar todas las dudas que tengan y por eso la plataforma siempre está abierta para que ustedes, si se equivocaron en algún momento, regresen, corrijan y sigamos, right? So, esto acá es una, es bastante, funciona como trial and error. Es una prueba, error y corrijo, right? Para que vayamos solidificando lo que vamos aprendiendo. So, gracias por los comments, gracias por las preguntas. Si tienen más dudas con algún ejercicio, let me know. Por ejemplo, esta semana debemos de completar la número 3. En la número 3, les muestro rapidito antes que podamos practicar. Quiero dejar esta parte un poquito claro. Vamos a intentar avanzar con las sesiones, pero si ustedes tienen dudas cuando lleguen a un ejercicio específico, no sepan cómo hacerlo, no tengan idea, siempre están los recursos adicionales. Oh, no carga. Wait. Well, cuando me cargue les muestro. It's not working. Pero, yeah, it's not working. Pero si se fijan, la sección número 3 está bastante sencilla también. Son cosas, digamos, repetitivas para algunos, fáciles para otros, right? Y cosas que no requerimos mucho acompañamiento hasta que llegamos a la práctica oral, all right? So, ya les voy a mostrar, guys. Mientras tanto, in the meantime, ya que el tiempo nos come en este programa, ahí está. So, vamos a revisar rapidito. For example, la parte número 3 es el verbo to be que vamos a trabajar esta semana. Una vez usted entienda cómo se hacen las preguntas, esta parte de acá, 3.1, 3.2, 3.3, va a ser sencillo. Acá hay conversaciones que las vamos a practicar, right? But si les pido que adelanten un poquito, tenemos acá, por ejemplo, negative statements with yes, no, questions with verb to be. Y yo les comentaba la semana anterior cómo hacíamos las oraciones negativas. Tenemos acá syllable stress, que solamente es pronunciación. Y terminamos con preguntas con el verbo to be, que vamos a intentar practicarlas, de hecho, el día de ahora.
no vamos a practicarlo, no vamos a ir, y quiero adelantarles un poquito, guys. No vamos a ir sujeto, verbo, complemento, no vamos a adentrarnos tanto en la parte de gramática, porque no quiero que sean masters en grammar, sino que quiero que manejen el idioma, all right? So, vamos a revisar un poquito lo que vimos la semana pasada, las preguntas, la tarea que les quedó. Si no me recuerdo, tenían que revisar 4 preguntas, like, what's your name, what's your last name, how old are you, and, ¿me recuerdan si había otra? Remind me, please. Tell me about your personality. Ah, what's your personality? You're right. Okay, so let me write it down here. ¿Lo pudieron practicar? Could you practice this? Ay, siento que se les olvidó. Ya veo a Marta preocupada, la había tarea. Oh my God. Okay, so let's take a look here. So, and what is... Oh, tell me about your personality. So tell me about your personality. So vamos a revisar un par de preguntas really quick. So what is your name? Decíamos, ¿cuál es tu nombre? Right? What is your last name? ¿Cuál es tu apellido? How old are you? ¿Cuántos años tienes? Esta pregunta la voy a responder siempre con I am y luego years old. I am 20, tengo 20. I am 30, I am 40. I am 50, and so forth. Luego tengo la pregunta, tell me about your, well, perdón, no es una pregunta, es una expresión. Tell me about your personality, cuéntame de ti, right? ¿Cómo eres? Vamos a agregar más preguntas, guys. We're going to add more. Y yo sé que algunos ya saben esto, así que solamente nos vamos a enfocar en pronunciación, en entonación. Si sienten que estos temas, que las preguntas están fáciles, enfóquense en su entonación. ¿Cómo las están preguntando? ¿Suenan bien salvadoreños o suenan un poquito con acento, right? So vamos a trabajar un poquito de entonación también. Ya les digo qué es entonación. Now, ¿qué otras preguntas vamos a agregar? Vamos a agregar las famosas, what is your favorite? So, what is your favorite? Puedo preguntar cosas favoritas. Guys, ayúdenme. ¿Qué preguntas puedo hacer con what is your favorite? Music phone. Ah, very good. What is your favorite music? Mm-hmm. What is your favorite? Vamos a agregarle type of music. ¿Cuál es tu tipo de música favorita, right? What is your favorite type of music? ¿Qué más? What is your favorite? Food. Excuse me. Yes. I have a question. Yes, Moises, tell me. Pasatiempo. Ah, okay. What is your favorite? Creo que ya sabe la palabra en español, la usamos. What is your favorite hobby? That's the one. Okay, what's your favorite hobby? ¿Qué más, guys? Ayúdenme con more. Movie. Very good. What is your favorite movie? Okay, ¿qué más? Color. What's your favorite? So, la pregunta es bien fácil, solo what's your favorite, y luego le voy agregando más cosas que yo quiero saber. Okay. ¿Qué más? What else? Play. Play de lugar. De jugar. Oh, como juego, like game. Como juego. Oh, okay. No deporte, no, ¿verdad? Solo game. Sí, deporte, deporte. Oh, como fútbol. Sport. Okay. Sport. So, what's your favorite sport? All right. What else? ¿Qué más? Any other? Vamos a agregar. What, okay. What is your favorite animal? Oh, very good. What's your favorite animal? All right. There we go. Vamos a agregar también. En vez de qué, ¿quién? ¿Alguna idea cuál es la pregunta de quién? Who. Who. Very good. So, who is? Como quiero de una persona, what is qué o cuál? What is your favorite animal? ¿Cuál es tu animal favorito? Pero ahora quiero saber el nombre de la persona. So, who is? ¿Quién es, right? Who is? Vamos a hacerlo igual. Your favorite. ¿Quién es tu? ¿Qué podemos preguntar?
Who is, ¿quién es? Cantante favorito. Ah, who is your favorite? Guys, ¿cómo se dice cantante? Singer. Singer, very good. No. Who is your favorite singer? Okay. ¿Qué más puedo preguntar de quién? Actriz. Ah, who is your favorite actress? Very good. Singer, oh, actress. Acá podemos cambiarlo también como actor. Exactly. Who is your favorite actor? Who is your favorite actress? Actor es para hombre. Actress es para mujer. Yes? Yes. Y who is your favorite teacher? Oh, okay. Bueno, no los conocemos, but we can include it. Who is your favorite teacher? Okay, that's all right. That's actually very good. So, ¿cómo las respondo? Fácil, very, very easy. Como es, son cosas bien personales, they are very like personal stuff. Puedo responder de forma corta diciendo solo rock, reggae. Puedo decir también it is para responder it is rock, it is pop, it is reggae, it is rancheras, whatever you want to say. Or respuesta larga, my favorite color is, my favorite food is, my favorite hobby is, my favorite sport is. So tengo varias formas de responderlo. Right? Como estamos iniciando, yo les recomiendo que intenten la forma larga, la forma my favorite, or it is, y no solo pop, rock, porque se escucha bien cortante. A medida que ustedes puedan dar más detalles, y si pueden dar más detalles, perfecto. So, no hay ningún problema. Pueden siempre avanzar, right? And give more. So, solamente antes de practicar esta parte acá, repitan conmigo, please. Repeat with me, guys. Favorite. Ahorita vamos a decirlo favorite. A medida que lo vayan practicando, vamos a pronunciarlo como favorite. La pronunciación es favorite. Favorite. Pero podemos decirlo favorite. Ahorita. Para que nos acostumbremos, right? Ok, very good. So, guys, les voy a dar 2 minutitos. Respondan estas. So, answer these questions en su cuaderno, en sus notas, right? Podemos utilizar it is. Si quieren responder 2, si su respuesta incluye 2, por ejemplo. Si yo digo, what is your favorite type of music? Y yo tengo 2 tipos de música, ya no voy a responder con esta, de esta forma. Voy a responder con they are. Una vez más, si mi respuesta es 1, it is. Pero si yo tengo 2 colores, 2 cantantes, 2 bandas, etc., mi respuesta va a ser they are. For example, what is your favorite type of food? Oh, they are pupusas and chicken soup. So they are porque son 2. Si solo es 1, oh, it is pupusas. So it is reggae. It is electronic. So, ¿estamos bien? Are we okay? Okay, perfect. 2 minutitos, guys. We have 2 minutes. Por cierto, si no saben el nombre de su película, la pueden buscar en Google. You can Google it. That's okay. Si no saben el color, you can Google it. That's all right. Sport, too. If you don't know it, Google it. So, váyanse al traductor, go to Google and check it. Oh, Nelly ya está aquí. Nelly, where are you? Aquí estoy.
Oh, okay, nice. I'm sorry. Acabo de ver, de hecho, que no podía entrar, pero ya me alegré que esté acá. So I'm glad. Any question? I'm sorry, do you have a question? How do you say pupusas? Pupusas. Yes, okay. Yes, that's okay. Pupusas. Mm-hmm. Yes, guys, algunas cosas no tienen traducción, like that one. One more minute. Excuse me, miss. Yes. En esta pregunta donde dice, uh-huh. What is your favorite type of food? Uh-huh. Si en mi caso es comida china, es Chinese food. Oh, yes, 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 yes. You can say it is Chinese food, a menos que tenga un nombre específico. Uh-huh. Word, yeah. Si quieren agregar más detalles, you know, o quieren responder de forma diferente, pueden utilizar también esta que olvidé mencionar. Is I like, right? Me gusta. Like, for example, Moises, I like Chinese food. And that's okay. Mm-hmm. So it is, I like, my favorite is. Mm-hmm. Como ustedes quieran. Thank you. Mm-hmm. You're welcome. Vale, que Dios me bendiga. Okay, guys, are you ready? ¿Necesitan más tiempo? Do you need more time? Yes. Okay, no problem. I'll give you some minutes. That's it. Okay, so I see in the chat that Oscar says my favorite type of music is gospel music. So, Oscar, here, si usted quiere agregar más detalles y no dejar su respuesta cortita, ahí puede dar más utilizando esta expresión que dice I like. Y puede mencionar el nombre de la canción, por ejemplo. So, like, I like this or I like that. So, podemos siempre dar más detalles.
All right. So, Oscar, quizás todavía no vamos a formar, like, oraciones tan complejas. I'm sorry. ¿Qué es lo que, qué es lo que quería poner? What kind of detail? ¿Qué quería agregar, like, in the comment que puso en el chat? Es que hay una alabanza que sí se llama At Your Feet, que es a tus pies. Oh, así se llama, At Your Feet. Mm-hmm. Y esa es la traducción de la canción. Sí, bueno, yo así la he visto. At Your Feet. Worship song. Una canción de Casting Crowns. At Your Feet. So, si hay una que se llama Falling at Your Feet, and At Your Feet by Neji Simu and Casting Crowns, probably. Okay. My favorite type of it. Okay. Okay. Ok, Marta, y podemos en su respuesta de kind of music le puede quitar they, porque usted ya dijo my favorite type of music are. So, sin problema le puede quitar they. No, no es necesario. O solo decimos they are. So, those are okay. So, Patricia, sería lo mismo. Si decimos it is my favorite, si digo it is, yo ya respondí. Entonces, it is fish. Hasta ahí. Or, my favorite is fish. So, quitamos solo una de las dos. Le podemos quitar it is o le podemos quitar my favorite. ¿Y se van a compartir en el chat o...? No, pero, I mean, si, if you want to share them, I'm super good with that. So, I'm fine. Okay, so Wilfredo, again, la pregunta sería, what is your favorite? Pero en la respuesta no ponemos eso. Si se fija, la respuesta lleva or I like, or it is, or my favorite is. So, me imagino que Magic Heart podría ser una canción quizás. So puede responder solo con I like Magic Heart, or it is Magic Heart. Ya no necesita parte de la pregunta. My favorite, okay. Okay, so Julio solo le quitamos type. My favorite color. So my favorite color is blue. Okay, guys, ya las tienen, ya las intentaron responder. Did you write them down? ¿Les escribieron? My favorite type of food is spaghetti. My hobbies are cars and motorcycles. Okay, and I like to learn about that. Okay, okay. Wilfredo, dígame, ¿cuál es la pregunta? No entiendo con qué voy a responder o qué voy a poner para responder. La pregunta termina hasta el signo de interrogación. La respuesta es lo que le sigue. So, si se fija por plecas, he dividido la respuesta. So, tiene tres formas de responderla. Si yo le pregunto, what is your favorite type of music? Digamos que es pop. So, usted me puede decir, I like pop. Or, it is pop. Or, my favorite type of music is pop. So, utilizo una de las tres formas que tiene acá. ¿Y las tres son correctas para responder? No hay una respuesta incorrecta. Ah, yes. Gracias. So, es la belleza del lenguaje, you know? Siempre cuando las personas le entiendan, no hay respuesta única. So, it's fine. My favorite hobby is cumbia. Okay, so dancing cumbia.
Okay. I don't have a favorite movie. Okay. So para pro, oh, I like it. That's okay. So, Oscar, sin embargo, si no tiene película favorita, para propósito de práctica, invénteselo, you know. Like, I don't have a favorite movie, but I watch horror, I watch. So, si usted puede intentar crear una respuesta, that's okay. Or invéntensela, guys. So, remember, el objeto, sobre todo, es pronunciación. Y ordenar las ideas, aprender cómo es que voy formando mi idea, right? It is the rock. Oh. My favorite color is green. It is my favorite hobby is cook. Okay. Very nice, sir. Lisbeth, I'll go with you. So, con la de hobby, solo quítemele o le quita Iris y lo deja como my favorite hobby is. O le quita my favorite. Y solo como it is cooking. Pero veo que me le puso day. Okay. Si tiene dos, la respuesta va de una sola vez acá. They are. So remember, guys, si dos son dos, they are cooking and drawing. And that would be it. Ah, ya entendí. Me confundí, ahorita la arreglo. No worries, that's okay. Si son dos, sola, de una sola vez escribimos they are y dice los dos. Mm-hmm. I like the last movie of the Fast and Furious, okay. Sounds good. Okay, guys, so yo creo que las respuestas están bastante bien so far. Vamos a ir like little by little. Ahorita solo necesito que vayamos creando vocabulario, you know, and we get to practice intonation and pronunciation. Again, si las preguntas están muy básicas, muy fáciles para ustedes, entonces trabajemos con entonación. Entonación es la forma como pronunciamos. Por ejemplo, no voy a pronunciar como español, what is your name? What is your last name? Sino que voy a hacer cambio en mi voz. What is your name? What is your last name? How old are you? Tell me about your personality. What is your favorite type of music? Si se fijan estas, sube la voz, right? So, that's the one. All right, hagamos una práctica rapidito. Let me have some of you read them. Lisbeth, let's start with you. Léame la primera, please. ¿La primera pregunta? Sí, solo la pregunta, sin respuesta. Only question. What is your name favorite type of music? Oh, solo la primera, only the first. Solo la primera pregunta, please. ¿Cuál de cuál? ¿De las que yo tengo o...? Oh, la primera que está acá, perdón. The first year. What is your name? Okay, that sounds all right. So, Sandra, ayúdeme con la segunda. Sandra. Hola. Hola. What is your last name? Okay, una vez más, what is your last name? Okay, relaje la mandíbula. El sonido es ajá, no lo fuerce, solo what is your. Mírame los labios, your. Uh-huh. What is your last name? What is your last name? Okay, that's all right. So, Marta, next one. This one. How old are you? Okay, una vez más. How old? How old? How old? How old? Okay, how? How old are you? How old are you? How old are you? Okay, más fácil. Hagámoslo como how old. Guys, todos repitamos. How old. How old. Listen e intenten repetir lo que... ¿Se recuerdan lo que le decía la semana pasada? No lo leemos, sino que lo mismo que escucho lo repito. How old. How old. Y
Eso es todo, guys. No lo lean, porque si lo leen se van a dar una chingulada. How old are you? How old are you? How old are you? How old are you? Lady, repítamelo, please. Tell me about personality. Very good. That's the one. So how old are you? There we go. Okay, guys. This one, I think it's easy. Vamos con las siguientes. So, Sonia, léame esta. What is your favorite of music? No, no se preocupe, solo What is your favorite type of music? Okay, very good. William, la siguiente. What is your favorite hobby? Oh, very nice. That sounds good. Kimberly, la siguiente. Well, no la siguiente, this one. Who is your favorite singer? Okay, so who? Who? Repite conmigo. Who? 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 Mm-hmm. Eso es todo. Who is? Who is? Mm-hmm. Very good. Nelly Carolina, esta, please. Ayúdame a leer esta. Who is your favorite actress? Actress. And, ¿y esta palabra acá? Actor. Okay. Yes, yes. De hecho, sí, es actor. Okay. Creería que estos son los más que tienen pronunciación un poquito rara. Solamente remember, esta palabra es type. What is your favorite type of music? And how se lo puede escribir acá. So, suena más como un ha. Ha-ol. Leanlo that way, and that's a long, like by far easier. So, how old are you? Okay, guys, so vamos a practicarlo un poquito. I really want to have everybody to practice these questions. Ahora sí, pregunta-respuesta, right? Vamos a trabajarlos en parejas. We're going to be working in pairs. Entrevístense, háganse preguntas, practiquemos pronunciación. Y si en algún momento tienen dudas, hay un botoncito que aparece como un signo de interrogación, lo presionan y yo voy y revisamos si algo no está funcionando, right? Yo voy a llegar por ahí, igual para poder escucharlos y darles feedback. Quick thing, guys, dígame. Este que siempre que usted nos envía así a practicar en pareja, yo no me puedo ingresar. Ajá. No puedo ingresar. Ok. Vaya, hagamos lo siguiente. Para evitar ese inconveniente, aparte de... ¿Quién más tiene problemas aparte de Sandra? Yo también. Me pasa yo también. Okay. Yo también. Ok. So, si en ocasiones anteriores siempre la saca, quédense acá. Quédense en la sesión principal, all right? Practiquen acá. And la razón por la que vamos es precisamente para que sea like, solamente dos personas y sea más productiva la práctica, pero sin problema se pueden quedar acá siempre y cuando practiquemos, you know? So, guys, tenemos 5 minutitos, dígame. A mí me saca de toda la plataforma, entonces yo tengo que cerrar sesión, volver a meterme nuevamente. Y ahí es donde me vuelve a ingresar ya los grupos. Exactamente. Oh. Okay. No worries. Si ese es el caso y siempre le sucede antes, quédese acá. Stay here. Igual, si vemos 4, podemos practicar perfectamente, right? Solo déjeme revisar que no las mande a otro grupo. Les va a aparecer siempre la invitación, pero no la acepten. Solamente denle no o sigan, you know. And, y los demás compañeros, sí, vámonos a los grupos, please. Let's go to the rooms. So, solamente voy a tener acá a Sandra. Creo que Lady Portillo decía también. I think Patricia as well. And creo que tenía alguien más with the same problem. Lady, ¿me puede ayudar con su nombre completo, please? No me aparece. Wendy. Lady Portillo. Lo podría modificar en plataforma, please. ¿Se recuerda cómo modificarlo? Thank you very much.
Let me see, ¿qué más? Wendy, si me ayuda también con su nombre completo en plataforma, porque solo veo Wendy. Wendy María Montes. Ayúdame con la modificación en plataforma, please. Okay, there we go. So, chicos, los demás tienen también problemas con el acceso a los grupos. Creería que solo eran dos. Los demás, vámonos a los grupos. Please go to the groups para que podamos practicar. So I can have Patricia, Lady, and Sandra en esta, acá. Los demás, vámonos, please. No es que los esté corriendo. I really want you to be here, pero quiero que practiquen y que no me dejen solitos a los compañeros, please. So, let me see. A mí no me dejó entrar al grupo, sino que me sacó y es primera vez que me pasa eso. Ok. Wait, un segundo, seis. I'm just gonna send this person. Ok. So, Kevin, Samuel, ¿no le está dejando tampoco? Ok, so I have Kevin, I have Sandra. ¿Wendy no le permite el acceso al grupo? Fíjese que sí, pero en algunas veces igual me cuesta ingresar otra vez al grupo general. Oh, no, pero para el grupo general no se preocupe, que yo la traigo. So, si el tiempo se le termina, automáticamente la va a traer. Creo que por los datos, no sé si por eso será, porque yo estoy con datos. No, de hecho no, lo que pasa es que le da un minuto para regresar. Cuando termina la sesión, hay un conteo de un minuto. But no worries. Entonces me va a enviar la invitación otra vez, ¿no? Ya se le envié, está en el teléfono, ¿verdad? Sí. Váyase a la parte de arriba de su teléfono, a la parte izquierda va a haber un cuadrito. Dele clic adentro, seleccione el cuadrito y la va a llevar. Samuel, podemos entrar al grupo. Wilfredo, ¿pudo entrar al grupo? No me aparece el cuadro que mencionó al lado izquierdo. Pero Kevin, usted decía que lo había sacado, ¿verdad? Sí, pero solo esta vez. Las veces anteriores no tenía problema. Ah, ok. No, entonces sí podemos ir. ¿Es en el teléfono? Sí. Ok, está en la parte de arriba. Solamente váyase a la primera pantalla y va a estar cabalito acá. Es un cuadrito pequeñito. Solo me aparece el de que está grabando, los audífonos y una pantalla hacia atrás. Ok, ¿y si despliega la siguiente pantalla? La siguiente hacia la derecha. Uh-huh. No me aparece. Tendría que aparecerle una donde estamos las cámaras, otra Ajá. donde ve mi pantalla. En la que ve mi pantalla le va a aparecer el cuadrito. No aparece. Oh, eso es weird. Ok, ven, un segundo, ya lo muevo. So Kevin. Samuel, ¿puedo ingresar? Sala 1. Lo voy a enviar con Sonia. Yo no le escuché a la compañera. Ahorita, Sonia, ahorita vamos. Yo estaba con Sonia, pero el detalle es que el micrófono se me puso en rojo y se me trabó y me sacó. Y hasta ahorita me ha dejado entrar. Por eso no le escuchaba. Ajá. Vaya, no se preocupe, ahorita les envío. Ok, well, si los demás les da problema por propósitos y por cuestiones de tiempo, vamos a comenzar a practicar, guys. Así que vamos tomando turnos. Patricia, Lady, comenzamos. You get started. Acá son las preguntas que practicamos. ¿Quién va a preguntar? ¿Quién va a responder? Pueden auxiliarse al cuaderno, pero sí les pido que intenten ir cerrándolo, you know? Que no solo sea leidito, sino que se lo vayan aprendiendo también. So, la primera, nada más. No, mismo. Yo pregunto. Hola, pues sí. Ni una vamos a ir. No, I mean, go or lady, puede ir intercambiando. Le pregunta dos a Patricia, okay. Luego a Sandra, luego Paola, luego Rose, luego Mauricio. Para que vaya. Todos participen. Voy a cerrar mi micrófono, así que se quedan, guys. Lady. Okay. Yes. Okay. What is
your name? My name is Patricia. What is your last name? My last name is Bayona. How old are you? 28 years old. Tell me about your personality. I am smart. I am about you. I like music. My favorite food is fish. No sé si le pregunto yo las mismas y después seguimos con las otras. Yeah. Okay. What is your name? My name is Lady. What is your last name? Your last name is Portillo. How old are you? I am your soul 21. Tell me about your personal. Ay, no sé de cómo responde. Sociable. I am sociable. That is sociable. I am sociable. No sé, vamos si con la siguiente. What is your favorite time on music? Okay. My favorite music is reggae. What is your favorite time on food? I like tacos. Okay. What is your favorite hobby? I like the technology. What is your favorite movie? Eclipse, creo que se llama. Okay. What is your favorite color? My favorite is black. Okay. No sé si me quiere hacer las preguntas a mí. Okay. What is your favorite? Only we can. I'm sorry, or we can switch. Podemos cambiar. So, Rose or Sandra pueden entrevistarles a ustedes también y vamos switchando. Okay. Mm-hmm. Okay. So, we can switch. Los siguientes. Hola. Ok, Sandra. ¿Me pregunta o le pregunta? Ok, pregunto. What is your name? My Marixa. What is your last name? Your last name Violantes. My. How old are you? Ahí me quedé. Revisa su cuaderno, debe estar en su cuaderno, en la era de la tarea. So check it out. ¿Cuántos años? 23. Okay. What is your favorite type of music? Music dance cumbia. What is your favorite type? Is your favorite hobby? My favorite hobby dance cumbia. What is your favorite movie? Action. My favorite is action. What is your favorite actor or actress? My favorite is actor.
with William. Bruce William. Okay. ¿Otra? ¿Hay alguien más? ¿O solo nosotras tres? ¿Estaba otra muchacha? No. Actually, no. You got Paola here. Wilfredo is here. Rose también está acá. Mauricio is here. So, guys, Rose, vamos con Rose and Wilfredo. So, Rose, pueden iniciar, puede comenzar a preguntar. What is your name? What is your name? Se me olvidó. Revisa sus notas. Check your notebook. Revisa sus notas, es lo mismo que acabamos de contestar, así que por ahí debe tenerlo. You should have it there. Es lo que vimos el jueves. We checked that on Thursday. No lo encuentro. Okay, pero ¿cómo lo respondería? Si alguien le pregunta, hey, what's your name? ¿Qué le está preguntando? Sería... My name is Wilfredo. Okay, okay. And what is your last name? My name is Arevalo. Okay. How old are you? Es tu edad. No, ahí sí me quedé. No worries. So, acá le vamos a ayudar. Okay, primero, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué quiere saber a Rose de usted? ¿Qué tipo de información quiere saber? Eso es lo que no sé. Okay, la pregunta es esto de aquí. Le pregunto, how old are you? ¿Qué es esto? What is this? What is the meaning of this expression? ¿Qué edad tiene? Okay, solo está preguntando la edad. ¿Cuál es su edad en inglés? Ah, es lo que estábamos practicando la vez pasada. Exactamente, lo mismo que practicamos. So, ¿cuál es su edad? Pero es que ya no puedo decir 20. Serían 25 años, pero es... Invénteselo, sí, igual, aquí uno se quita. Eso no es problema, so, la idea es que pueda organizar su expresión. Yeah. Mm-hmm. Ok, so, how old are you? ¿Qué significa? Denos la respuesta completa. De la edad. Mm-hmm. La misma pregunta. So, how old are you? Sería 25. 25. ¿Cómo se pronuncia? 25. 25. Mm-hmm. Years old. Years old. Okay, 25. So 25 years old. Any mm-hmm. question? That's 25 years old. All right. Oh my God, guys. I'm sorry. Lo siento que haberlos dejado por ahí, but I was like checking on a couple of things. Dígame, Julio. So tell me. I guess. Sí. Creo que how do you say salsa? Salsa. So hay muchas cosas que no van a cambiar. Cumbia es cumbia, okay. Merengue es merengue. La gente a veces le llama Latin music y entran todos estos. Mm-hmm. Okay, but perfect. Normally, things do not change. All right. So, guys, ¿cómo estuvo su práctica? How was it?
en los grupos pudieron practicar. I'm sorry, creo que algunos estuvieron solitos unos minutos, pero ya les lleva compañía. So, practicaron, intentaron dar las respuestas. Very good. Yes. ¿Les costó alguna pregunta? De hecho, el compañero, algunas cosas que no lo podía pronunciar, él me ayudaba a. Súper. Ajá. Yeah, eso es teamwork. De hecho, es una de las mejores técnicas, you know, trabajar en pareja, pues se van ayudando, right? Si no sé cómo decirlo, alguien me ayuda, si no sé pronunciarlo, nos ayudamos entre todos. Again, remember, la idea no es, yo sé más que todos, sino, yo sé, le ayudo, right? So, perfect. Ayúdense, guys, so help each other. That's gonna help you a lot. Okay, solamente como comentario, guys, antes de dejarlos ir y ya descansar. Remember, un idioma es práctica. So, la única forma como vamos a mejorar, porque esto, si se fijan, es de memorizárselo. La pregunta de how old are you, me la tengo que memorizar para tener una idea de qué me está preguntando, qué quiere decir. So, necesito que hagamos lo siguiente. Primero, revisen por favor siempre su clase antes de entrar, 5 minutitos, 2 minutitos, revisen las preguntas, lo que aprendieron ayer. Para que eso se vaya quedando. Para mañana, guys, for tomorrow, les voy a robar 1 minuto de su tiempo el día de mañana. Quiero que me envíen un audio, por favor, con la respuesta de las preguntas que están aquí. So, pregunta y respuesta completa. Un audio no más de 1 minuto. So, es como, what is your name? Hi, my name is Julie. Es como pregunta-respuesta, right? What is your last name? My last name is Arsenio. How old are you? I'm 25 years old. Tell me about your personality. I am sociable. I am a friendly person. I am outgoing. Nice to meet you. ¿Le voy a quitar todas estas? Se los voy a dejar solo en las primeras 4, right? Hasta aquí. Un audio, guys. Pregunta, respuesta. 1 minuto máximo. No more than that. Para poder escucharlos a todos, right? Y poder revisarles pronunciación, entonación. Y sobre todo que se memoricen esas preguntas súper, súper básicas. Remember, lean la pregunta, den la respuesta. Lean pregunta, den respuesta, right? Tampoco me vayan a mandar de 10 segundos, guys. So, tell me about your personality. Pueden ser cosas positivas, cosas negativas. Lo mismo de la tarea. The same thing, right? ¿A dónde preguntas, vamos a enviar? Oh, very good question. Como es un audio, no lo van a escribir, necesito que se graben, mándenmelo en WhatsApp. Si ustedes quieren compartirlo en el grupo, I'm good, porque si todos ven, ya lo mando el primero, lo mando el segundo, y también les sirve a ustedes para listening, porque después les voy a hacer preguntas el día de mañana de los audios de algunos compañeros, right? Para que escuchen. Y revisen listening, que empecemos a trabajarlo también escuchando a alguien más. So, mandémoslos al grupo, please, antes de la clase. So, tienen todo el día, toda la noche, send it tomorrow, please. ¿Dudas, preguntas? Les tomo asistencia, guys, antes, yeah, I'm sorry about that. Lo siento que ya los estuve un par de minutitos here, but ya nos vamos. Yes, please, en el grupo. Solo me ayudan con su camarita. Ayúdenme con la confirmación verbal. Pueden empezar de arriba para, de abajo para arriba. Siempre es el último, right? Sí. Yeah, okay. De hecho, ya lo había pensado. So, let me get started here. So, William estaba acá. Present. Gracias, Wilfredo. Present. Gracias, Wilfredo. I got Wendy. Present. Wendy estaba acá. Sonia. Present. Gracias. Silvia. Silvia sí estaba acá. Sara. Present. Gracias. Sandra. Present. Thank you. Samuel. Present. Thank you. Roxana. Venga, Roxana, guys. No, right. Rosa. Rosa, ¿sí está acá? Ricardo. Ricardo, no. Ok. Patricia. Sí.
Thank you, Paola. Thank you, Oscar. Oscar sí está aquí. Present. Thank you, Nelly. Nelly Carolina. Nelly Maybelline. No, right. She's not. Nelly Carolina. Present. Thank you, Moises. Present. Thank you, Mauricio. Mauricio, Mauricio second. Marta? Here. Thank you, Marielos. Marielos también. Present. Manuel. No escuchamos a Manuel ahora. Lisette. Lisette Carolina. Lisbeth Alexandra. Lisbeth sí estaba aquí. And Lady Evelyn. Present. Thank you. Kimberly. Present. Thank you. Kevin. Kevin está aquí. Gracias, Kevin. Karen. Present. Gracias. And Julio. Present. Gracias. Me falta alguien. Sí, Josué. Josué Nahum. No está. Ok. Thank you, guys. Gracias a todos. Gracias por quedarse. I'm sorry about the time, pero espero que haya sido productivo. Gracias a todos por participar and practicar. Nos vemos el día de mañana, guys. Have an amazing night. Good morning. See you, guys. Good night, bye. Perdón. Good night. Bye. Good night. Bye. 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 See you tomorrow. See you.